su pueblo, a su ciudad, a su puerto. Cancún, aterrizando. Ay, hijo del siete. Ay. Ay. Doña Berta. A ver, doña Berta. A ver su cara, doña Berta. Care when opening overhead bins and make sure to check your seat and seat pocket for any personal belongings. On behalf of Viva Aerobus and your crew, thank you for choosing to fly with us and we look forward to seeing you on board again soon. Viva Aerobus, all you need to fly. Estaremos siguiendo, seguiremos volando con pasajeros que viajan en conexión identificarán su sala de abordaje en las pantallas del aeropuerto. El equipaje será entregado hasta su destino final. En caso de requerir asistencia, por favor de contactar a alguno de nuestros agentes. Passenger traveling connection, identify your boarding gate on the information screen of the airport. Remember that your baggage will be delivered to the final. ¿Eh? ¿Está mirando el mar? ¿Qué tal también? ¿Qué tal viaje? ¿Lo pusieron en el chiquitito o qué? ¿Cómo te sientes? A esa altura te imaginas, se mira todas las noches para abajo. ¿Cómo te sientes? Pues... Ah, bueno, bien lindo. Muy asustado. ¿Con sus oídos tapados? ¿Con un ¿Te imaginas qué velocidad trae este chocho? Pues gracias a Dios que ya llegamos. Este mosquito trabaja, corre muy recio. El burro lanudo. ¿Hizo ahí en el puerto? ¿Cómo están todos el día de hoy? Hoy Dios me permite cumplir un año más de vida. Y pues aquí estamos en Cancún. Miren, esta es la vista que tenemos acá de este lado. Ahorita les muestro la otra vista que está acá. Miren. Vamos para acá. Aquí está mi viejito, miren, anoche. Buenos días, amor mío. Buenos días. Ayer él se veía súper contento y creo que amaneció contento. Su cara era otra. Ay, la silla de estos que dan vuelta. Hoy estoy cumpliendo un año más de vida, cariño. Felicidades, mujer. 51 años con unas cuantas horas. Desde anoche me felicitaron mis guachas. Les dije, ya son las 12. Les dije, ya estoy cumpliendo un año más de vida. Me felicitaron. Miren todo lo que tiene Don Paco aquí. ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? Estoy checando las cámaras de la casa. Don Paco no tenía muchas ganas de venir, según él. ¿Te arrepientes de haber venido? ¿Te arrepientes de haber venido? No. ¿No? No. Yo como le estaba diciendo, yo siento bien feo dejar todo, pero... Eres como las guajolotas. Es difícil sacarte de la casa. Son difíciles sacarme del nido. Pero las guajolotas son machones, ¿eh? Así que le meten para atrás otra vez al nido. Ya que andas fuera ya. Ya no. Wow.
Para verte mejor. Para verte mejor. ¿Nos echamos un cafecito? Sí. Bueno. Pues ahí estamos, amiga. ¿Cómo amanecieron, familia? ¿Cómo amanecieron? Yo dormí bien, gracias a Dios. ¿Cómo están? ¿Qué tal dormiste tú? ¿Eh? ¿Qué tal dormiste? Hasta ahorita que me desperté. ¿No te hizo daño nada la comida? No, ¿a ti? A mí no tampoco, nada, gracias a Dios. Nada, estuvo muy bien todo, todo bien cocinado. Sí, la verdad. Comimos bien rico unos taquitos. Y pues nos vemos más al ratito porque vamos a tomar un cafecito. ¿Y cuánto vamos a pagar los vehículos para llegar aquí después? Oye, que te pague 200 pesos. Paso aquí a saludarlos otra vez y a decirles que pues ya estoy lista para irme al Ferris. ¿Por qué cambia la voz? Le digo, ¿por qué cambia la voz? Hable como nos estaba hablando ahorita. Ay, es que hablo bien. No, hace rato andaba de que... Ajá. A ver, aquí no se sabe si voy a la correa, ¿verdad? A ver. ¡Hola, familia! ¡Buenos días! ¡Esta No me dejes ser yo. Pues ya nos vamos. ¿A dónde vamos? Vamos a ir a Isla Mujeres. Vamos a ir a festejar el cumpleaños de mi mamá. Hoy queremos pasarlo. ¿Quieren pasarlo? Yo nomás voy. Chicle. En Isla Mujeres vamos a ir en el ferry. Y de ahí nos vamos a quedar en la playa, ¿verdad? Todo el día. Todo el día. A que nos den un masaje. Sí, ya lo necesitamos. Sí. Sí. Entonces, así que vámonos, no se pierdan, sigan los canales. Vivi Vlogs y Maggie Vlogs. Así que vámonos. Sí, en la letanía, van a aparecer los créditos. ¡Maggie! ¡Vámonos! Sí, estoy esperando la... ¡Buenos días! ¡Buenas, buenas! ¡Buenos días, buenos días! ¡Buenas, buenas! Don Paco de la Olla Quebrada. Día bueno, saludos desde Cancún, Quintana Roo, México. Bonitos tus periquitos. Les presento a mis princesas. En la mano derecha, al lado mío, mi ala nueva, Vivi Brigitte. Está muy largo ese nombre, tiene que admitirlo. Y por el lado izquierdo, ay, la otra extranjera que me visita desde Dallas, Texas, nacida y criada en la Unión Americana, Magalita Benítez. Saludos. Gracias, muchas gracias. Amnos. Amnos.
son muy calientes y me voy a poner mi... Pues vámonos al Fer. Ahí fueron para allá, y ahora que siempre, ¿no? ¿Qué dice mi mamá? Que siempre no. ¿Qué pasa? Para... Ah, gracias. Para acá, para acá, para acá, los que van a abordar. De este lado, por favor. ¡Qué agua tan hermosa! ¡Un trauma! Aquí adentro, ¿cómo se verán? Mira, Benja. Las langostas. No se ven, pero ahí están. Para que le coman, limpien los pies. Para que te limpien los pies. Así. Así, mira. Mira. Pues mira, y te comen así los sesos. Ok, gente, sepa Dios que está haciendo. Estábamos perdidas. Están perdidas, Dios. Muy perdidas. ¿Sí? Ahí enfrente, vive. Ahí tienen el esa donde te limpian los pies los peces. Ahí. ¿Cuándo va? ¿Eh? Lentes. Yo debería comprarme una cachucha. Ahí. Ahí. Mira, mira. Allá. De la derecha. Vaya, dame. Donde tenga ventilador. Acá. Me estoy ahogando. Aquí me estoy quedando ese día.
Para pollo. Ajá. Se me va a ir mal la comida. Oye, ¿quieres un masaje, Rosita? Ahorita me das un masaje. Más al rato nos vamos a dar un masaje. Yo también. ¿Pues vamos? No, de ahí, ¿eh? ¿Ah? Ahí, ahí. Ahí. Bienvenidos a Cancún. Ahí las mujeres. Está muy bonito, muy bonito. ¿No viaja? Esa canción la estaban echando, ¿eh? Cuando me puse el ver. Fresa, arroz con leche y coco. A mí me da tengo una también choco crispy, fresa con crema y Oreo. A mí me da una de mango, por favor. ¿Tú, Alex? De mango. ¿Esa que tiene con chile, tú? Sí. Mango con chile. Mango con chile. Ajá, ¿tú? Tiene una de piña. ¿Una de piña es dulce, verdad? De limón, está bueno. ¿De limón? No, una de piña, para mí. ¿De mango con chile, no? Sí, por favor. ¿Estás enojado? No. ¿Ah? ¿No? ¿Malo? ¿Eh? Poquito. ¿Poquito? Sí. ¿Así? Ah, ¿qué te enfermó? ¿La calor? Ah, no, mami. ¿El calor? Yo creo que los cambios de clima. A ver, ahí, ahí. Ah. Yo voy para también. Ahí veo. A ver. Ahí está bien, mami. ¿Se está ve bien, bien tu mareado? Ah. Sí. Así también estaba, estaba bien, estaba bien. Ahí estaba bien, mami. No, no, ahí estaba bien, chula. Pero más para allá. O sea, que ya más chueca, mira. Así, ahí. Va, va. Sácala, sácala más para arriba. Divi se andaba poniendo protector. Ahí. Ahí. ¿Ya? Ajá. Al camino para allá. ¿Qué camina? Hacia el mar. ¿No se ve? No. Ahí pues. ¿Qué quieres bucear? ¿Qué quieres bucear? ¿Qué quieres bucear? ¿Y si yo me voy con ustedes? No, pero a bucear no. Ahí estaba bien chula. Es que mi madre pega acá. A bucear me ahogo. ¿Qué van a hacer, Bibi? A hacer snorkel. Ese es bucear. ¿No? No, te ponen el chaleco y el vasco. ¿Qué más? Así como en la Acapulco. No, en Chihuahua. Tengo moco. Tengo moco. ¿Y qué vas a hacer, señora? ¿Descansar? Yo voy a estar relajando. ¿Relajando? ¿Qué es la toalla? May, no, mira, ya que hay piedrita que es la que está allá. ¿Qué piedra? ¿Te dijeron que no? Sí, mami, mira, 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 eso todavía sale, mira. Vivi, ¿ya estabas allí, mami? No, ¿ya te cansaste? Limpieza. Señorita, ¿ya te cansaste? Se salió Pollo. ¿Dónde está Pollo? ¿Eh? ¡Pollo! ¡Pollo! ¿Y el traje de baño que te compré? ¡Quítate la playera! Que se te mire tu escultura al cuerpo. ¿Eh? Me acuerdo cuando nos llevábamos a, me acuerdo cuando nos llevábamos a Kevin a, al mar. Sí, sí. ¿Dónde hay ligas? ¿Acá? ¿Más ligas? Mm.
Esos paseos que hay en lancha donde van a... Buenas tardes, familia. Buenas tardes, familia. Miren, estamos en Isla Mujeres, en Isla Mujeres Cancún. Cancún, Quintana Roo. Miren nomás. Qué belleza. Qué belleza tan bonita. Me decidí las vacaciones y no queríamos venir. Bueno, yo no. Yo soy duro para despegar, pero ya que despegué, ya la hicimos. Así que valió la pena que vine a dar la vuelta por este lado. No quería, fíjense, no tenía nada de ganas de venir, pero como les digo, valió la pena haber venido. Y ahora sí que puedo decirles que aquí está muy bonito. Hay mucha gente. Ahí está. Vale la pena. Valió la pena, familia. Valió la pena. Aquí andamos.
en compañía de Magalita. De Magalita, mi hija preciosa. Ahora sí me siento contento, me siento feliz. Me siento total, totalmente feliz. Y ahora sí, sí. Gracias a Dios. Miren nomás. A ver, pollito, ¿cómo te sentiste con el masaje que te dieron? Mañana va a amanecer dolorido. ¿Vas a amanecer dolorido? Me dijo. A ver. Magalita, ¿cómo te sentiste con el masaje que te dieron? Chido. ¿Chido? Bueno. A ver, doña Berta. Súper chido. Súper chido. Qué bueno. Pues yo también, fíjense que... Fíjense que yo soy difícil para salir, pero ya que me sacaron, solito vuelo. Así que gracias a todos aquí por estarnos viendo. Ojalá les guste lo que estamos haciendo. Y si no, como quiera, a nosotros nos gustó, ¿verdad? ¿Sabes? ¿Sí? Por gracia bendita, soy el hijo de un rey. Mi padre es Jehová. Con orgullo lo digo, no soy pobre y lo grito, soy el hijo de un gran rey. Yeah.